como creyente a Dios, el profeta Isaías dice, buscarán, hallarán la paz los hombres, buscarán la paz. Para mí la paz es vivir en armonía con todos. Para mí la paz es recibir ese don de Dios tan preciado, que solamente la damos cuando dentro de nosotros hay paz. La paz es todo muy bonito porque es para uno no tener los hijos en guerra ni en nada de esa situación. Pues la paz es algo importante que debemos hacer para que no haya tanta guerra, es lo más importante que deben tener en cuenta las personas. Es una forma de convivencia, una forma de vivir, en donde la sociedad tenga posibilidades de vivir armónicamente y con mayor equidad social. Para mí la paz es vivir en reconciliación con todos y vivir todos unidos con la mano con todas las comunidades. La paz es poder hacer lo que estamos hoy, compartir con todos y todas de una manera alegre y de manera unida, integrados todos. La paz es como hacer reconciliación entre los demás, ¿no? Como hacer la unión de la fuerza hacia los demás. Para mí eso es la paz, hacer reconciliación entre todos lo que somos. No haber tanta guerra y buena conciliación con todo el mundo. Pues la paz es sinónimo de que no haya guerra, ¿me hago entender? Sí, de que todo esté tranquilo, que no haya tanta violencia, no haya muerte, que todos estemos en paz, comunidad. La paz comienza en casa. La paz comienza en la medida en que nosotros desde el interior entendamos que podemos ser tolerantes, podemos respetar las opiniones del otro. Esa es la paz. La paz es compartir con los seres humanos, o sea, amor, fraternidad. No sé por qué nosotros, el ser humano es así. Debemos estar unidos y hoy es una demostración que queremos hacer a nivel local acá en Municipio Florencia y obviamente a nivel nacional y mundial. Convocatoria masiva con toda la comunidad caqueteña para que saliera a marchar, a pedir la paz de este país, a pedir la paz del departamento del Caquetá, y pues hoy nos estamos vinculando con la estrategia de Mambrú No Va a la Guerra, con estos jóvenes que también están muy interesados en gritar su deseo de paz. Una voz al unísono de todo el Caquetá y de toda Florencia buscando, deseando y pidiendo la paz. Me parece que una región tan sufrida como el Caquetá, donde ha habido tantas víctimas, pues merece la paz y la merece cuanto antes. Aquí empezaron muchos males de Colombia y aquí debe empezar a brotar otra vez una semilla de paz, de prosperidad, de progreso para esta región tan sufrida. Y la paz es sinónimo de alegría, de entusiasmo, vivir en tranquilidad, que eso es lo que anhelamos los colombianos, ¿no? Y este tipo de eventos, sin lugar a dudas, tiene que servir para ello, ¿no? Para decirle a los caqueteños, a los colombianos, que estamos cansados de la guerra y que solamente a través de la paz podemos lograr un país con más igualdad y más equidad. Trabajamos continuamente en los campos deportivos, que desafortunadamente aquí en la Sobela no contamos con un campo deportivo propio, entonces visitamos los otros barrios aledaños, los vecinos, y esos barrios nos emprestan las canchas y ahí nosotros hacemos nuestras actividades deportivas. Soy un participante de la ACR, soy un desmovilizado y mi convicción es esa, es reivindicarme con la sociedad, trabajar con la sociedad y ser útil ante la sociedad.